Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy, en este miércoles, día 5 de febrero, las noticias pasan por los siguientes titulares. La Asociación de Comerciantes homenajeará el sábado en su cena convivencia al comerciante jubilado Juan Rodríguez Morales. La Concejalía de Juventud prepara ya el próximo encuentro conclusión juvenil europeo que se celebrará en Villafranca. AUPEX ofrece cursos de alfabetización tecnológica para desempleados y emprendedores. Curso de poda de frutales y de olivar en el Centro de Formación del Medio Rural. Amplia y variada es la programación cultural de este mes de febrero, en el que vuelve el Foro Prisma. La Agrupación Deportiva Villafranca prepara la celebración de la Carrera de la Mujer y para ello convoca a una reunión preparatoria para el próximo viernes. La Asociación de Comerciantes celebrará el próximo día 8 de febrero su cena convivencia anual, en la que, como ya es una tradición, realizarán la entrega del cheque de 1.000 euros sorteado durante las fechas navideñas. Además, y como vienen realizando durante los últimos años, homenajearán también a los comerciantes jubilados. Y ya se lo contábamos hace un mes, era la joyería Santiago Canónico la que entregó la papeleta premiada a Manuela Apolo, una mujer de nuestra localidad que el sábado recibirá ese premio de 1.000 euros que podrá gastar entre los establecimientos de la Asociación de Comerciantes. Asimismo, se rendirá un homenaje a Juan Rodríguez Morales, un comerciante textil de nuestra localidad recientemente jubilado. Como siempre, al acto asistirá representación institucional, como es el caso del alcalde de nuestra localidad, Ramón Ropero, y la concejala de Promoción Económica y Empresarial, Águeda Antúnez, así como el secretario técnico de Relaciones con la Ciudadanía del Gobierno de Extremadura, Manuel Piñero. También habrá un representante de la Asociación de Empresarios. Y ya se lo contábamos hace unos días, en el próximo mes de abril, Villafranca va a acoger un nuevo encuentro europeo. No será un encuentro en sí, sino más bien es un punto de análisis, podríamos decir, de los encuentros que se han celebrado en los diferentes países europeos durante los últimos años. Está con nosotros Lorenzo García Mateos, es concejal de Juventud, un poco, digamos, el encargado y organizador de llevar adelante estos encuentros en los últimos años en los que ha participado Villafranca. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no digo bien, ¿no? Es un punto de análisis, un momento para analizar cómo han ido esos encuentros. Sí, porque acaba un proceso de convocatoria que estaba enmarcado hasta el año 2014. Sale una nueva convocatoria donde se refunden todas las ayudas que vienen desde la Unión Europea y la idea es, con los datos que tenemos de los distintos encuentros, hacer un poco balance para ver aquellos errores, mejorarlos y sobre todo nuevas propuestas adaptadas a las nuevas convocatorias que puedan llegar. Uh-huh. Bueno, concretamente, ¿de qué va a constar el encuentro? Cuéntanos, ¿y quiénes vendrán aquí? Bien, el encuentro será a finales del mes de abril, del 23 al 27... van a participar los distintos países que a lo largo de estos tres últimos años hemos realizado los encuentros. Concretamente serán la gente de Freistas en Austria, Frumoasa en Rumanía, Villafranca Sicula en Italia y nosotros. Todo coordinado con la Asociación Juvenil Asermún, que Rocío siempre en este sentido ha sido muy participativa y ha venido coordinando todo. ¿Por qué? Pues los proyectos, digamos, que cada país los presenta en su agencia nacional y el resto de países lo que hacemos es una carta de compromiso de participación. Claro, si nosotros lo hacemos de esta manera, podría pasar que lo hiciésemos en un país y no tuviese continuidad. De ahí que queramos realizar ese análisis del anterior y diseñar un proyecto común que anualmente ya veremos cómo lo hacemos, si dos encuentros anuales o lo vamos alargando un poco en el tiempo, sea un proyecto común para todos, que sea una continuidad y no sea algo aislado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues queremos en esos cuatro días de trabajo sentarnos, analizar lo que hemos hecho, analizar la convocatoria que saquen y a partir de ahí diseñar un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto, bueno, que no es fácil, si bien las circunstancias de los distintos participantes pues son muy distintas, ¿no? Quiero decir, mientras Villafranca no suele tener ningún problema a la hora de diseñar
el encuentro en cuanto a una temática u otra, debido a que, bueno, hablamos de una población de casi 13.400 habitantes. Es verdad que Fumoasa pues son muy pocos, en Sicula son aproximadamente 2.000 habitantes y si lo cerramos mucho en cuanto a las actividades a realizar o puedan ser muy específicas en la temática, a lo mejor el resto de países tienen dificultades para encontrar el perfil de esos jóvenes participantes, ¿no? Claro, ahí andamos un poco también en el diseño que queramos hacer. Ya adelanto que la idea es crear un documento final del encuentro que nos sirva un poco de la memoria, resumen, justificación, pero que a la vez podamos, a través de la elaboración de un DVD o de algún documento escrito, desarrollar todo el trabajo que se puede hacer a lo largo de los 3-4 años, que un poco es la idea de ese proyecto, ¿no? Claro, a partir de aquí, pues empezaremos en esos días a diseñar, a elaborar distintos talleres, distintas posibilidades. ¿Quiénes van a participar en esta ocasión? Bueno, la idea es que esté el responsable político, que al final debe un poco dinamizar en cada población a los jóvenes, y además también deben haber dos jóvenes que hayan participado. Uno de ellos que sea líder de alguno de los encuentros, más otro joven que al menos haya participado en dos de los cuatro encuentros. De tal manera que, bueno, por un lado tengamos el perfil del responsable político o técnico, en su caso, si lo hubiese de plantilla, que pueda darle continuidad, el líder de grupo por aquello de la organización, porque dentro de todos estos encuentros, además de las actividades a desarrollar, sí es verdad que había reuniones específicas de organización, de problemáticas que puede ir surgiendo, y en ese sentido los líderes de cada país desarrollaban ese trabajo, y es importante que estén representados. Y también para escuchar a la gente joven, que al final son los destinatarios final, pues también que haya un joven que haya participado y, bueno, sobre la experiencia vivida pueda hacer balance también y aportar de cara a nuevos proyectos. ¿Pensáis que hay posibilidad de que se pueda renovar el programa? No sé si se han disminuido esos fondos para llevar adelante este tipo de actividades debido a la crisis. Más que reducirse los fondos, es un problema de competencia. Quiero decir, al final uno presenta un proyecto que pueda ser más o menos atractivo y compite con el resto de proyectos que se presentan a la convocatoria, ¿no? Entonces, claro, nuestra idea es que sí, por eso el hecho de convocar esta reunión, presentar un proyecto suficientemente atractivo de cara a su valoración y aprobación, y que luego tenga fundamentalmente una repercusión posterior. Es decir, entendemos que la línea no solamente va en cuanto a la temática a desarrollar por su originalidad, sino a la repercusión social posterior que pueda tener. Tenemos que entender que al final no se trata de 4 días o una semana de vacaciones de 8 jóvenes, sino que de lo que se trata, pues, de intercambiar ideas dentro del marco europeo, conocer las distintas realidades de las poblaciones y de los países. Claro, esto tan genérico, visto así, yo imagino, y esto es una opinión personal, que es fácil presentar un proyecto con esas generalidades, ¿no? Nosotros queremos ir a un punto más de concreción. Por ejemplo, a mí se me ocurría, ya que somos ciudades de la música, involucrar un poco lo que pueda ser la música y, por otro lado, las nuevas tecnologías en cuanto a elaboración de algún DVD promocional de la cultura europea, concretamente de los países, en torno a la música. Trataríamos varias temáticas, la música por un lado, todo el tema de grabación, imagen y sonido por otro, y todo lo que tiene que ver su difusión en cuanto a las nuevas tecnologías y redes sociales, ¿no? Es un campo muy amplio de actuación, pero es verdad que llegaríamos, si finalmente decidiésemos hacerlo así, llegar a un nivel de concreción importante, como decía, con un documento final que es la muestra del trabajo y que puede ser un documento, pues, para que esa imagen que queremos proyectar de las distintas poblaciones europeas, pues, permita que se observen las diferencias, pero también esa parte común y esas reivindicaciones que los jóvenes en un momento determinado puedan tener, ¿no? Ya para finalizar, y para todo aquel que pudiera tener duda, hay que tener claro que el Ayuntamiento de Villafranca no aporta dinero, que todo lo es la Unión Europea la que financia estos proyectos, ¿no? Sí, concretamente todos estos proyectos tienen destinado un 70% de subvención en cuanto al desplazamiento, y para la estancia y manutención tienen también una parte de presupuesto.
ese 30% que falta por subvencionar, que tiene que ver con el desplazamiento, pues lo aportan todos y cada uno de los participantes, como ha venido siendo hasta ahora. En el caso de Villafranca, al desarrollarse aquí, evidentemente ese 30% de desplazamiento no habría que aportarlo, ni el ayuntamiento, ni en ningún caso tampoco los participantes. La convocatoria no va a ser pública. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, son unos perfiles muy definidos para este encuentro, con lo cual no podemos sacar una convocatoria para que los jóvenes se puedan apuntar, sino que de aquellos que ya han venido participantes buscaremos los perfiles más adecuados y siempre buscando el interés de desarrollar un proyecto ambicioso, interesante y original que nos permita, como tú bien decías, pues finalmente poder conseguir que nos la aprueben y tener continuidad en el tiempo. Ya para finalizar y cambiando de asunto, el próximo jueves se elegirá ya el cartel ganador que anunciará el carnaval de este año, ¿no? Sí, el próximo jueves a las 8:30 de la tarde tenemos convocadas las distintas comparsas y chirigotas que inicialmente han mostrado su interés en participar. Y digo han mostrado porque bueno, el plazo sigue abierto y la formalización se realizará con la inscripción en el modelo preparado para ello. Pero bueno, en cualquier caso, el jueves a las 8:30 habrá un representante de cada comparsa y chirigota, la concejala de Participación Ciudadana, la concejala de Cultura y yo mismo, como organizador, con voz pero sin voto, por aquellas interpretaciones que puedan haber de las bases del concurso. Y yo imagino que sobre las 9 de la noche pues ya tendremos el cartel anunciador del carnaval. Vuelva a ser un poco el pistoletazo de salida ya en cuanto a la difusión específicamente de los carnavales. Lo presentaremos rápidamente el cartel y automáticamente, una vez tengamos cerrado todo, según mis cálculos, para el día 14 de febrero, que termina el plazo de inscripción en el certamen, una vez estén formalizadas todas las inscripciones, pues poder presentar también ya lo que será la programación concreta de esos 4 días. En cuanto a años anteriores, hablar de participación es difícil. Históricamente, o al menos en estos últimos años, que como responsable, la inmensa mayoría de los carteles los hemos recibido los 2 últimos días. Es verdad que a fecha de ayer había 7 carteles presentados. Tenemos conocimiento de que se van a presentar algunos más y bueno, yo espero y deseo que en la línea de los últimos años tengamos ese empujón final de hoy y mañana para que aquel que vaya a presentarse aún está a tiempo y el jueves podamos conocer ya el cartel anunciador del carnaval. Lorenzo, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Con el objetivo de ofrecer una formación extra a personas que se encuentran desempleadas, el SESPE, con la colaboración de la UPES, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, ha puesto en marcha el taller de alfabetización tecnológica que en la actualidad se desarrolla en el Centro Social El Pilar. Laura Álvarez, técnico experta en alfabetización del nuevo Centro de Conocimientos de los Santos de Maimona, nos da más detalles acerca de este curso. Bueno, pues un taller de alfabetización tecnológica, de capacitación tecnológica. Se trata de dar los conocimientos a desempleados, sobre todo son desempleados y desempleadas, para que puedan utilizar de manera básica el ordenador, aprendan a utilizar de manera básica el ordenador y con ello además, bueno, pues les ayude o les facilite su tarea de búsqueda activa de empleo. Un taller basado en las nuevas tecnologías y el mundo 2.0 en el que los alumnos aprenden infinidad de herramientas necesarias para la búsqueda activa de empleo. El perfil sobre todo de ser desempleado o desempleada o también tenemos acciones para empresarios, emprendedores y lo que se trata es un poco siempre facilitar la tarea del desempleado siempre relacionadas con las nuevas tecnologías para facilitar ese proceso de búsqueda activa de empleo. Entonces, bueno, pues tenemos este taller que es de capacitación básica para aprender a utilizar por procesador de texto, que hagan su currículum, por ejemplo, también herramientas como el correo electrónico, portales de internet, de empleo, también intentamos enseñar a cómo hacer formación online por si no tienen la manera de desplazarse a algún sitio y están interesados que aprendan a utilizar desde una plataforma de formación online. Luego también hay talleres de búsqueda activa de empleo donde se ven diferentes tipos de currículum, videocurrículum, currículum web. También se dan charlas sobre profesiones emergentes o sobre cómo utilizar, por ejemplo, el portal de Extremadura Trabaja.
y a los empresarios o las empresarias lo que le intentamos también es cubrir o adaptarnos a las necesidades que pudieran tener en materia de nuevas tecnologías, tanto si quieren utilizar las redes sociales para promocionar su empleo, o hacer un blog o aprender desde cero, utilizar ciertos programas para facilitar su tarea en el tema de nuevas tecnologías. Nos daba además información de los horarios y duración de estos talleres que se están llevando a cabo y de los próximos que se van a realizar dentro del plan tecnológico. Este taller precisamente, porque hay muchos talleres a lo largo del mes, este taller empezó el miércoles pasado, termina este jueves, tiene una duración de 28 horas. Y a la semana que viene, el lunes que viene, están continuamente, cada 15 días van a empezar nuevos talleres. La duración será entre 28 y 30 horas para que tenga certificación. Y bueno, pues es continuo, tenemos una labor continua. Siempre empiezan talleres, se acaban y vuelven a empezar a lo largo de todo el año. Por otro lado, hablábamos con algunos de los alumnos que nos explicaban algunas razones por las que se han apuntado a este taller. Y me he apuntado porque estoy desempleado y sale en curso y hay que aprovechar todo lo que se puede. Además, yo de informática no sabía apenas nada y quiero meterme en el mundillo este. Para me dar currículum y cosas así, porque yo antes tenía que mandárselo a la compañera o algo para que me hicieran. Y nada, pues porque me han llamado del CESPE, porque estoy desempleada y nada, pues aprovechar esta oportunidad de estos cursos que me interesaba bastante. También nos explicaban los conocimientos adquiridos durante esta semana. Hombre, pues ya sabemos meternos en el Facebook, hemos estado viendo cómo hacer una carpeta, hacer fichas, por ejemplo, un cuadrante, cosas así, hacer un presupuesto, cosas así. Pues igual que Ángel, que mi compañero, pues meterte en internet, hacer pues eso, presupuestos, cuadrantes, guardar en archivo las cosas que hacemos, saberlas guardar para saber luego dónde buscar cita, pedir cita para el INEM, para, por ejemplo, la ITV, en fin, vamos, muchas cosas. El Centro de Formación del Medio Rural de Villafranca ha organizado desde el 17 de febrero y hasta el 4 de marzo un curso de poda de frutales y de olivar, como parte del programa de formación continua con un mínimo de 20 alumnos y un máximo de 25. Está dirigido al sector agrario. El curso tendrá una duración de 40 horas lectivas, 20 dedicadas a la poda de frutales y 20 a la poda del olivar, y consta de dos partes, una teórica en la que se estudiarán todos los aspectos relacionados con la fisiología y la poda del olivar y de los frutales, y otra práctica. Las solicitudes pueden realizarse en el Centro de Formación del Medio Rural hasta el próximo día 11 de febrero. Este curso está financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y el Foro Prisma vuelve de nuevo a la Casa de la Cultura en este mes de febrero, aunque lo hará con un nuevo formato. Seguirá siendo un espacio de comunicación y debate, pero contará con distintas especialidades según disciplinas. Así habrá, por ejemplo, un Foro Prisma literario, otro de conferencias, otro, por ejemplo, de debates o de tertulias. En este mes de febrero, la programación cultural incluye música en doble formato o en sesión doble. Habrá un grupo de percusión, también en un concierto bajo el título Menas a Truach, concretamente de la fusión de los grupos Menas a Truach y Sin Dirección, y denominado el concierto Menas Sin Dirección. También actuará Raquel Palma y Nando Juglar. Y protagoniza la música un mes que da el toque de salida a un año que el área de cultura considera definitivo en el asentamiento de las programaciones culturales dentro de unos parámetros establecidos y que conllevará mucho de participación activa de los protagonistas de las actividades. Por ejemplo, la exposición de carteles de carnaval será comentada por sus autores tanto desde el punto de vista artístico como desde el ángulo de la intención del contenido. Y nuevamente vuelve también la sexta edición de Vive Arte a la Casa de la Cultura, concretamente a la Sala 1. Será otro espacio de participación y colaboración entre lo público y lo privado en beneficio del arte y de la cultura. Por tanto, se apuesta por una ciudad cultural abierta, creativa y sobre todo activa, y en esa línea seguirá trabajando. Es lo que nos hace llegar
el área de cultura en una nota de prensa. Y así el Foro Prisma comenzará el próximo jueves 20 de febrero con la presentación de un libro de un autor extremeño, concretamente de la localidad de Guareña, José María Molina Mateos. Es una novela histórica sobre la independencia y el nacimiento de los Estados Unidos de América, elaborada desde una perspectiva nunca abordada hasta la actualidad. Es una interesante trama de amplio espectro en la que se combinan organizaciones supranacionales, textos cifrados y localización de tesoros ocultos bajo un protagonismo inédito de la España de la época. Su eje central se deriva en una investigación criptográfica del propio autor que llevó a cabo durante 12 años de los textos de la independencia de Estados Unidos, así como tres antiguos papers del siglo XIX. José María Molina Mateos es doctor en Derecho, abogado y especialista en criptografía. Ha escrito varios libros profesionales, es autor de numerosos artículos y conferencias e irrumpe con esta novela en el mundo de la ficción sin desprenderse de su bagaje cultural. Y en el ámbito deportivo les recordamos que la Agrupación Deportiva Villafranca está organizando la celebración de la Carrera de la Mujer con motivo de la celebración del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo. Para ello celebrará una reunión preparatoria el próximo viernes, día 7 de febrero a las 8 de la tarde en la buhardilla de la Casa de la Cultura. Aunque la prueba deportiva sea para ambos sexos, desean que las mujeres sean las principales protagonistas, tanto en la organización como en la participación. Animan a todas las personas que deseen participar, ya sea andando o corriendo. La reunión, por supuesto, está abierta tanto a los socios de la agrupación como al público en general. Y vamos llegando al punto final en nuestro tiempo de información y seguimos hablando de las previsiones meteorológicas. Y llegamos al punto final en nuestro tiempo de información y hablamos de las previsiones meteorológicas que vuelven a hablarnos de lluvias. Para el día de hoy hay entre un 100 y un 75 de probabilidades de precipitaciones en Villafranca. Las temperaturas máximas llegarán a los 12 grados y las mínimas no son bajas, estarán en torno a los 10. Para mañana bajan ligeramente hasta los 8 y suben las máximas hasta los 15 y continúa ese 100% de posibilidades de lluvias también para el viernes y siguen bajando las temperaturas. Ya si el viernes hará más frío con 3 grados de mínimas. De cara al fin de semana no se espera mejora en cuanto a la posibilidad de precipitaciones porque hay un 100% tanto para sábado como para el domingo. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.